6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y usted, Leonardo Ballesteros, nos va a entregar detalles de todo lo que pasó en las últimas horas en la capital colombiana. Un hecho muy desafortunado que pasó al frente de un centro asistencial muy grande aquí en Bogotá, en el occidente, en plena carrera 68. ¿Qué fue lo que pasó y en dónde? Aníbal, televidentes de Arriba Bogotá, un cordial saludo. Lamentablemente, un hombre de 57 años murió frente a la Cruz Roja esperando una atención médica. Se desplomó en la vía y a pesar que llamaron la ambulancia, pues esta lamentablemente no llegó oportunamente. Trataron de pedirle a los funcionarios de este centro médico que con camillas ingresaran a esta persona para que lo atendieran. Los médicos habrían argumentado que no podían realizar este proceso porque estarían incurriendo en una falta a los protocolos. Incluso la Policía Metropolitana les insistió a los médicos de este centro para que auxiliaran a esta persona. También recibieron una negativa. Finalmente, el hombre murió en vía pública frente a la Cruz Roja y ahora la familia espera que se investigue esta situación. Guillermo Ignacio Trujillo, un hombre de 57 años de edad, quien se dedicaba a la venta ambulante, murió en su puesto de trabajo en la noche de este martes, luego de que se desplomara en la vía de un momento a otro. Su familia denunció una presunta negligencia por parte de los organismos de emergencia y de un centro médico asistencial. A pesar de llamar en repetidas oportunidades a la línea 123 para que una ambulancia lo auxiliara, esta nunca llegó. Fueron a pedir ayuda a la Cruz Roja, pero pues allá se negaron al servicio que porque no podían prestar el servicio. Entonces nadie le prestó los primeros auxilios, se llamó ambulancia, demás cosas y pues nada. Ya cuando vino fue un auxiliar, como que fue que vino un auxiliar, una enfermera, a decirle que ya se encontraba sin signos. Debido a que su salud se complicaba, solicitaron a médicos y enfermeros que salieran y lo ingresaran en una camilla para su atención, puesto que el señor se encontraba a una calle cuando sufrió los quebrantos de salud. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Estando ahí enfrente de un sitio donde lo pueden atender al hombre en el momento de lo que le sucedió y nadie le prestó, es algo absurdo. Una patrullera de la policía trató de auxiliar al vendedor y pidió reiteradamente a los médicos que ayudaran al señor que estaba atendido en la vía, recibiendo una negativa por parte del centro hospitalario. Vino una señora a reportar que hay un señor que le está dando posiblemente un paro cardíaco para que por favor le colaboraran con la asistencia médica. Entonces lo que le dijeron acá es que 6-1, que no le pueden colaborar porque ustedes no están como tal admitidos salir fuera de la clínica porque no los permite. Entonces yo quiero ni que la institución ni la ley. Pero se supone que como entes de salud. No, lo que pasa, bueno, yo atiendo todo lo que haya de puertas para dentro de mi servicio. Finalmente, el hombre murió y su cuerpo tuvo que ser levantado por unidades de criminalística de la Fiscalía en medio de la indignación de los vecinos y el dolor de su hijo, que atendió la situación de su padre. Obviamente es la vida de una persona, que ya sé muchos casos que ha pasado lo mismo y nadie hace nada en este país, seguirá siendo así. Familiares piden que se investigue una presunta negligencia médica por parte del sistema de salud distrital.